Estamos aquí en lo que es la sesión del INE, en lo que es el Distrito Federal 2, que corresponde a Cárdenas y Huimanguillo, donde en este momento están sesionando y de acuerdo a lo que nos acaban de dar a conocer los funcionarios del INE, será en el transcurso del día de mañana que se dará a conocer los resultados de este distrito que corresponden a Cárdenas y Huimanguillo. Pues esto es lo que está sucediendo en este momento. Están sesionando y están contabilizando las actas producto de esta consulta de revocación de mandato llevada a cabo este día a nivel nacional. Pues esto es lo que está sucediendo en estos momentos. Soy Pepe Rueda Valenzuela para El Heroico, el portal de noticias líder en información a diario y al momento desde la ciudad de Cárdenas. Gracias.